Hola, ¿cómo están? Hoy seguimos con el vocabulario ruso. Vamos a ver qué normalmente tenemos en algún cajón. Cajón, yashik, un auricular, sí, inalámbrico, naushnik, bezprovodnoy naushnik. En plural sería беспроводные наушники. Это называется стилус. Esto se llama стилус. Стилус, para dibujar en la pantalla. Esto llamamos scotch. Ножницы. Это зажим. Или скрепка. Это кнопки, резинка, степлер, линейка, маркер, карандаш. Это точилка для карандаша, ластик или стерка. Bueno, las carpetas se llama папка, singular, папки, plural. Esto se llama, bueno, también marker o выделитель текста. Y esta батарейка. Bueno, es todo para hoy. Espero que sería útil para vos. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima.